Los retos les estresa. Bueno, vamos a conversar ahora sobre eso. Por favor, me confirman si me están escuchando, si me están viendo. Ahora no va a ser necesario que ustedes abran el GeoGebra. Si me interesa que ustedes puedan ver mi escritorio. Yo en este momento voy a abrir mi GeoGebra. Entonces, pueden confirmarme si están viendo mi escritorio. Ahí tienen el GeoGebra. ¿Sí? Entonces confirme por favor si me están escuchando y están viendo el escritorio. Listo. Son más fáciles que los otros. Así que vamos a ir conversando. Y quería tocar el tema del... Comencemos con el reto 10. Es muy muy importante que cuando ustedes no es necesario que ustedes utilicen ahora GeoGebra, solo vamos a conversar sobre unos temas y quiero que vayan viendo lo que estamos haciendo. Entonces por favor ya concéntrense en lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces sí se acuerdan del reto 10, ¿no? El reto 10 hablaba que tenía una circunferencia de centro que reproduce la figura que tenemos aquí, y lo que nos pedía es calcular los ángulos del trapecio isósceles con respecto a este ángulo alfa. Si ustedes se fijan, hay algo muy importante, es que yo tengo que saber qué es un trapecio isósceles. Entonces, un trapecio isósceles es aquel que tiene dos lados paralelos y tiene dos lados que no son paralelos, pero estos dos lados que no son paralelos son del mismo tamaño. Cuéntame, Tabata, ¿qué me querías preguntar? Entonces, yo voy a seguir avanzando y estoy leyendo lo que tú me quieres preguntar y de ahí te contesto. No me escuchas. ¿Ahí me están escuchando el resto, por favor? ¿Pueden confirmar si me están escuchando? Sí, si no me escuchas, tienes que salir, volver a ingresar. Sí. Sí, ahí quisiera ver ya si me están escuchando. Sí, hay algunos que me están escuchando. Por favor, Tabata, sal, yo te espero un ratito y vuelve a ingresar. Sí. Ya voy a buscarme un sistema que mientras yo vaya hablando también vaya tipeando a la vez. Bueno, entonces les decía que estamos... que cuando a mí me pide que dibuje un trapecio isósceles, yo tengo que ver qué es un trapecio isósceles. Si no sé qué es un trapecio isósceles, debo buscar en Google qué es el trapecio isósceles. Si no, no voy a poder resolver los ejercicios. ¿Sí? Entonces, el problema de ustedes es que están pensando en GeoGebra como una clase de dibujo. O sea, una clase en la cual yo tengo que... a mí me enseñan un árbol y yo tengo que dibujar un árbol igualito. Entonces, aquí este ejercicio es sumamente fácil. Si ustedes cogen un punto, una circunferencia, los puntos que están aquí en los extremos son dos puntos del círculo, ¿sí? Entonces voy a trazar dos puntos sobre el círculo. Con eso ya trazo el radio del trapecio, el arco del trapecio, ¿sí? Entonces ya tengo dos puntos sobre el círculo. Y todo lo que tenía que hacer aquí es trazar una línea paralela, ¿sí? Una línea paralela a esta para poder dibujar un trapecio isósceles. En el dibujo parece que estuviera tangente a la circunferencia, pero eso de ahí no va a tener ninguna importancia. Incluso la puedo poner por acá y listo. Y si trazo estas líneas, luego tengo que ver que estos dos segmentos sean iguales. Está resuelto el ejercicio. Sumamente fácil. Otra cosa que me doy cuenta es que
Muchos de ustedes copian el dibujo y ni siquiera ven lo que les están preguntando. Entonces, nunca contestan. O sea, si me están preguntando el valor de este ángulo en función de este ángulo inferior y el valor de este ángulo en función de este ángulo, eso es lo que yo tengo que contestar, ¿sí? Muchos hacen el dibujo y nunca llegan a contestar el valor del ángulo, ¿sí? Les había pedido también que coloquen el logo del colegio, que coloquen el problema y que coloquen la resolución del problema. ¿Sí está claro? Con esto de aquí sí ya está más claro para todos. ¿Pueden confirmarme? Tomen en cuenta que nosotros no estamos... Hay que calcular los ángulos, ¿sí? O sea, una vez que has hecho el dibujo, ya vas a poder calcular este ángulo en función de este de acá, de este ángulo alfa, ¿sí? Pero eso tiene que quedar, o sea, de alguna manera tú tienes que decirme el ángulo, este es el ángulo agudo y el ángulo obtuso de un trapecio isósceles que tiene un radio en una circunferencia, es igual a 90 grados más alfa, no, a 180 menos alfa. A eso es a lo que tú tienes que llegar. O sea, tu trabajo es el rato que relacionas para que cuando yo dibuje cualquier punto, cualquier ángulo alfa, yo pueda saber este valor del ángulo fácilmente. Pero ¿cómo sé cuánto miden las líneas de los lados del trapecio? Déjame ver si es que todavía no he cortado. Cuando tú tienes una de las propiedades que ustedes ya deberían saber, voy a trazar una línea recta, que si trazo del centro a un punto y desde el centro de la circunferencia al otro punto de la circunferencia, cualquier punto que se encuentre sobre esta línea a la misma distancia o en una paralela va a tener ese valor, va a tener el mismo valor. Entonces yo cojo ahorita para encontrar los cuatro puntos del trapecio, ¿sí? Entonces yo en este momento ya tengo los puntos del trapecio y calculo los segmentos. O sea, el segmento CF, ¿sí? En este momento tú ves aquí que F me sale 2,05 y DG y me sale 2,05. De esta manera, si yo muevo, por ejemplo, el punto L, mando más cercano, vas a ver que los segmentos cambiaron de valor, pero ambos son iguales, 1.3, 1.3. Si le muevo al punto L, lo alejo, ambos son iguales, 2.67, 2.67. Si le muevo al punto B, ambos son iguales, 3.99, 3.99. ¿Sí? Entonces, esa es una característica y por eso... Lo importante de aquí es que ustedes vayan investigando, ¿sí? No sé si con eso ya te aclaré la duda, Tabata. Y si para todos está claro. ¿Sí? Vamos a ir con el siguiente reto, con el reto 11. Cuando ustedes ven este reto, punto primero, ¿qué es un paralelogramo? Sí, porque me dice, dibujamos un paralelogramo A, B, C, D, como el de la figura, dentro de una circunferencia. Y me piden calcular este ángulo alfa. ¿Qué valor tiene el ángulo alfa? ¿Sí? Punto 1, ¿qué es un paralelogramo? Alguien, no necesariamente, o sea, es un cuadrilátero porque tiene cuatro lados, pero un trapecio también es un cuadrilátero. Un paralelogramo se caracteriza por algo muy específico. Tiene dos lados paralelos, o sea, dos de los lados son paralelos y los otros dos lados son paralelos también. Entonces, cuando ustedes hacen este ejercicio, yo he visto, por ejemplo, que tratan de adivinar, entonces, o de dibujar, más que de adivinar, se ponen a dibujar una circunferencia
trazan ahí una línea recta, ¿sí? Entre el punto A, el punto B, luego trazan un punto C, esto con suerte, cuando se dan cuenta que el punto C está sobre el objeto, lo trazan sobre la circunferencia, y luego trazan el punto D también sobre la circunferencia, ¿sí? Y ya tienen los cuatro puntos. Y con esto, lo que hacen es dibujar un paralelogramo, ¿sí? Para ustedes un paralelogramo, pero si ven, estos de aquí no tienen lados paralelos, ¿sí? Entonces, el momento que ustedes seleccionan el punto D y lo mueven, cambió totalmente la figura. Si lo mueven al punto C, cambió totalmente la figura. Y esto ya no es un paralelogramo. Entonces, todo queda ya mal. Entonces, punto fundamental, leer bien el ejercicio. Entonces, yo lo que tengo que investigar es, si tengo un radio de una circunferencia, ¿cómo construyo este paralelogramo? O sea, ¿cómo hago para construir este paralelogramo y que los puntos de la circunferencia pasen por aquí? Entonces, eso es realmente muy, muy fácil, ¿sí? No sé por qué se confunden tanto, es porque al rato pienso que no se dedican a leer puntualmente y a entender primero el problema. Entonces, aquí, por ejemplo, yo trazo un segmento AB. Como ese segmento AB es el radio de la circunferencia, tengo que trazar como este segmento AB es el centro y el punto de la circunferencia, trazo una circunferencia, ¿sí? Listo. Ahora tengo que encontrar un punto C que va a estar sobre la circunferencia, ¿sí? Entonces busco el punto C y como tengo que trazar una paralela, tengo que trazar una paralela a mi línea inferior sobre el punto C. Entonces aquí ya no importa cómo le mueva yo a la línea paralela, ¿sí? Esta línea va a ser siempre paralela y por lo tanto este segmento de red con el otro segmento del paralelogramo siempre van a ser paralelos, ¿sí? Ahora, si yo tengo que trazar aquí, este es mi radio de la circunferencia, si en el punto C yo necesito una circunferencia que el lado sea del mismo tamaño que el radio, que aquí se llama A, yo aquí ya puedo trazar una circunferencia, ¿sí? Trazar una circunferencia con centro en C, cuyo radio sea A, ¿sí ven? Y aquí ya tengo, yo sé que este punto mide, es el punto C hasta el cruce de la línea con la circunferencia, es exactamente igual que el paralelogramo. Incluso yo podría considerar que no se tiene que no debería estar colgado hacia la circunferencia, pero aquí yo veo que el punto D está en la circunferencia, ¿sí? Entonces, es una circunferencia que pasa por tres puntos del paralelogramo y que el centro está en el otro punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Mover el punto C, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es mover el punto C. Mover el punto C hasta que tengan cruce con las circunferencias. Entonces, aquí ya sé que tengo ya el punto de cruce, ¿sí? Y si voy calculando los segmentos, o sea, calculo el punto de intersección, ¿sí? Si yo coloco aquí el punto de intersección, yo ya puedo construir los segmentos para ver si los segmentos son del mismo tamaño. Entonces, tengo este segmento CD es exactamente 3.86, ¿sí? Y este segmento mide 3.85 y este segmento mide 3.85. Entonces, si el punto D también tiene que estar sobre la circunferencia, yo veo que este momento cuando trabajo con GeoGebra, si muevo el punto C, ¿sí? Deja de ser un paralelogramo, ¿sí lo ven? Porque está sobre las dos circunferencias, pero no está sobre la línea paralela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta técnica de dibujo que yo estoy utilizando no es la correcta. ¿Pero qué puedo hacer?
puedo calcular el ángulo, ¿sí? Entonces, yo puedo medir, por ejemplo, cuánto mide este ángulo, ¿sí? Y ahorita yo veo que mide 59,97, pero de hecho me parece que es un ángulo de 60 grados, ¿sí? Esto quiere decir que si yo le muevo un poquito al punto C, vamos a ver que tiene, que sigue manteniendo el mismo tamaño, ¿sí? Esto es solamente por aproximaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, sigue teniendo el mismo tamaño de las líneas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Trazar los radios o trazar el ángulo. Entonces, ya sé que el rato que voy a ir resolviendo así, digo, ve, esto de aquí no me está funcionando, porque algo estoy haciendo, o sea, no puedo ponerle a un punto que pase sobre tres sitios, pero sí podría ser algo diferente. O sea, si yo trazo, les quito al punto C, ¿sí? Porque ya me di cuenta que la paralela está a la misma distancia, entonces yo puedo trazar una circunferencia, ¿sí? Con centro y radio, centro en B y radio A, ¿sí? Y este punto de cruce va a ser mi punto C, ¿sí? Entonces, yo aquí ya voy a tener un punto de intersección de las dos circunferencias, ese va a ser mi punto C, ¿sí? Y si yo trazo aquí, sí, ya puedo trazar la paralela, ¿sí? Yo trazo la paralela que pase sobre C, y el punto de intersección de la recta con la circunferencia va a ser mi punto D. Y ahí he podido trazar yo realmente mi paralelogramo. Entonces, ya de aquí yo ya tengo trazado el paralelogramo, y yo sé que como me mueva, o no importa cómo me mueva yo, ese paralelogramo se tiene que mantener. Entonces, si yo cojo y le muevo al punto B, le hago más grande, se sigue manteniendo el paralelogramo y siempre se mantiene el paralelogramo. Entonces, lo que he hecho es ya construir el paralelogramo y el círculo. El resto ya es trazar, conseguir un punto, trazar esta línea y obtener este ángulo. Y medir cuánto mide ese ángulo. Y luego relacionar, obviamente, con los ángulos de acá y decir, siempre que tengo un paralelogramo, este es el valor de mi ángulo, ¿sí? Listo, está claro. ¿Cómo sé cuánto mide el ángulo? El rato que tienes dibujado, vas a ángulo, ¿sí? Y seleccionas, por ejemplo, si quiero saber cuánto mide este ángulo, A, B, C. Y ahí me sale, el ángulo mide 60 grados. Quiero saber cuánto mide este ángulo de acá, ¿sí? A, D, C. Como hemos visto ya antes, para medir ángulos, ¿sí? A, D, C. Okay, ya me confundí. Veámosle. A, D, C. C, D, A. Listo. O sea, tienes que ir dibujando los ángulos. Ahorita ya se me confundió, ya hice algo mal, pero ahí estoy midiendo cuánto mide este otro ángulo. Mide 120 grados. ¿Sí? Seguramente es porque B no está definido como tu radio. Tienes que verificar cuál es el valor de tu segmento. A mí el segmento se llamaba A, no se llamaba B. Entonces, cuando le puse el radio A, pude dibujar. ¿Sí? Ya. Eso ya es cuestión de práctica. Parece que tienen que practicar un poco más. Listo. ¿Está claro? ¿Está correcto? Si sí está claro lo que les estoy explicando. Como les digo, para mí es fundamental, y yo creo que es muy importante, que ustedes aprendan a leer los problemas. Todos los datos que aparecen en un problema son sumamente importantes, son sumamente clarificantes para su problema, para su resolución.
Ustedes van a tener que trabajar, no pasen por alto los datos. O sea, si me dice que estoy trabajando con un paralelogramo, estoy trabajando con un paralelogramo. Veamos este otro ejercicio. Ya, este ejercicio, por ejemplo, dice, sea una circunferencia de centro A. Ustedes en el ejercicio les está diciendo que es una circunferencia. Cierto es que en el gráfico no aparece la circunferencia completa, ¿sí? Pero ustedes tienen que resolver de acuerdo no solo a lo que ven, sino de acuerdo a lo que leen. Entonces, sea una circunferencia de centro A, C1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a trazar una circunferencia de centro A y que tenga un punto cualquiera. Entonces, si ustedes ven en mi gráfico, también no aparece la circunferencia completa. Parece que fuera un arco, pero realmente es una circunferencia. Entonces, luego dice que se toman sobre ella dos puntos, BC, y ahí se construye otra circunferencia que tiene el centro de la circunferencia es el punto medio de CD, luego que pasa por E, ¿sí? Entonces, el dibujar esto realmente es fácil y es el punto medio de este segmento, y luego lo que les pide es calcular este ángulo que permita que esta circunferencia sea tangente, ¿sí? Es cuestión solo de ir resolviendo, o sea, yo los dos puntos B y C los coloco en cualquier parte de la circunferencia, ¿sí? Entonces yo ya tengo B y C, luego me dice que trace un segmento entre B y C. Entonces todo esto es lo que yo estoy leyendo, que trace un segmento entre A y C, ¿sí? Que encuentre el punto medio del segmento CD, encuentre el punto medio del segmento AC, y luego que trace, que ya tengo los dos puntos medios, este centro, y que pase por ese, por el punto F. Entonces, centro y punto, centro y punto, y aquí he dibujado la circunferencia, ¿sí? Ahora, aquí sí van a tener que investigar un poco más ustedes, pero sin necesidad de investigar, yo ya sé que si cojo el punto D, en mi caso, que está en lugar del B, y lo voy moviendo, va a llegar un momento en que esta circunferencia, la una circunferencia va a ser tangente a la otra. Si ven, ahí está siendo tangente. Ahí ya podría dibujar la línea y calcular el ángulo. Pero a mí lo que me interesa, igual a las personas que plantearon este problema, es que ustedes ya analicen a ver por qué razón este ángulo mide lo que mide, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición? Vayan viendo, vayan verificando, y con eso pueden resolver. Ya solo que se pongan a analizar un poquito. Pero esto es a lo que deben llegar, a que la circunferencia sea tangente. Ahora, ahí parece que es tangente, pero ahí también, y por ahí también, entonces debe haber un solo punto de tangencia, porque no es un arco de tangencia. Entonces, lo que tienen que analizar es cuál es el punto exacto. ¿Sí? Seguramente si yo hago aquí un zoom, por ejemplo, y le pongo aproximar, van a ver que cuando yo le pongo aproximar, ¿sí? Y yo muevo los puntos, y ahorita se me complicó para mover los puntos, pero si ven aquí, aquí parece que estuviera un solo punto de tangencia. Pero es probable que si le muevo un poquito al punto, igual parezca que hay un punto de tangencia. Entonces, ustedes tienen que investigar para saber exactamente cuándo tiene un punto de tangencia. Es cuestión solo de investigar, pero los dibujos tienen que estar bien hechos, ¿sí? Entonces, eso es parte del análisis que ustedes hacen con GeoGebra. Como les he dicho ya algún tiempo, no es clase de dibujo, o sea, no es dibujen lo que están viendo, ¿sí? Es clase de geometría, es un análisis geométrico de lo que estamos haciendo, y la herramienta lo que nos sirve es para llegar a conclusiones, ¿sí? Cuando ustedes hacen estos ejercicios, no puede ser que, por ejemplo,
Déjeme para poner un caso crítico. Que yo coja y ponga el un punto por aquí y el otro punto por ahí, porque parece que están rectos. O sea, cuando yo veo el ejercicio, yo tengo que leer claramente que el punto C y el punto B pertenecen a la circunferencia. ¿Sí? No puede ser que yo coja y mueva estos puntos, y si a este punto le muevo, ahí parece que estuviera en la circunferencia. Pero no es un punto de la circunferencia, ¿sí? Porque si yo lo saco, o sea, no importa que ahí me parezca que es un punto de la circunferencia, porque no es realmente, o sea, ahí parece que fueran dos puntos de la circunferencia. Si ustedes se ven, se fijan, no es así. Yo cojo el punto C y lo puedo mover. Esto no puede ser. El punto tiene que pertenecer a la circunferencia. Cuando yo muevo el punto, no pueden quedar afuera, tienen que pertenecer a la circunferencia. Para eso es lo que saben ustedes ya manejar la herramienta. Listo, con esto ya creo que ya deberían todos resolver los retos. Y incluso los otros retos, irlos viendo. Vayan leyendo bien en qué consisten los retos. Les recuerdo que todos tienen que resolver todos los retos. O sea, aquí no es cuestión de que presenté el reto y estuvo mal y no importa. Aquí es cuestión de que tengo que resolverlo correctamente al reto. No importa cuántas veces lo repitan. No importa si ustedes y conversen eso con sus compañeros que no se han conectado. Si ustedes no tienen todos los retos resueltos, todos los retos, absolutamente todos, bien resueltos, hasta fin de año van en vacaciones a pasar haciendo geometría todos los días. Entonces, yo sé que es divertido jugar con GeoGebra, pero la idea es que ustedes van a ser los primeros en aprender muy bien a manejar GeoGebra. Y luego el próximo año me van a ayudar a explicar a sus compañeros. ¿Sí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Como ven, ni siquiera nos ha tomado tiempo. Hemos resuelto tres retos en media hora. Sí, Tabata ya se acabó con esto. No te preocupes, Elisa. Ustedes tienen el.